Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. ¿Tienes una idea pero no sabes cómo aterrizarla? ¿Te gustaría emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres que sea más fácil tu emprendimiento? Estás en el lugar indicado porque hoy vamos a hablar de la importancia de la capacitación en los emprendimientos. Enfoque Coyotel, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más. Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotel. Ándale, ve nada más. Muchas gracias al equipo por esa felicitación de cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotel. Estás en Enfócate con Impulso como todos los miércoles a la 1 de la tarde. Hoy vamos a buscar darte herramientas importantes para que te capacites y sea más fácil emprender. Estamos en el siglo XXI, en un momento en que la tecnología crece de manera exponencial. El internet llegó a cambiar casi todo. Esta red llegó con la generación Y, que son los millennials. Casi me cuelo en esta generación. Creció con los Z, los centennials. Y en la actualidad están los alfa, que ya son 100% digitales. ¿A dónde voy con este comentario? La tecnología crece, las generaciones cambian y la escuela sigue igual que en Mesopotamia hace como 7000 años. La pandemia cambió un poco las cosas, se abrieron plataformas de cursos digitales, Zoom creció más que muchas empresas juntas. YouTube tiene millones de videos de valor como este, tutoriales para aprender a hacer las cosas por uno mismo, desde una tortilla de patatas hasta cómo vender experiencias. Si quieres saber cómo vender experiencias, por ahí te vamos a dejar el enlace. Entonces, ¿es importante capacitarte para lograr tu emprendimiento? Pues le vamos a preguntar a Eduardo Ortiz, coach de negocios, mentor, coach, master coach, PNL coach, entre muchas otras cosas. Eduardo cuenta con más de 17 años de experiencia en el tema y yo creo que nos puede ayudar. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, gracias por invitarme. Con todo gusto, Eduardo. Pues mira, aquí muy contento, estrenando la tercera temporada con un invitado de caché en mi cumpleaños, muy felicitado aquí por mi equipo y pues realmente muy contento. No, pues muchas gracias, el privilegio y el honor es mío y bueno, pues siendo un día tan especial, aprovecho también para mandarte un abrazo con mucho cariño y deseando que la pases de lo mejor. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues como siempre y nuevamente un gusto platicar contigo. ¿Cómo ves lo que platico en el intro? ¿Qué es para ti? Pues esto, ¿qué piensas acerca de la evolución de las generaciones? Pues sí, definitivamente hay nuevos enfoques, hay nuevas creencias. Pero como tú bien lo dijiste, la educación prácticamente no ha cambiado desde un inicio y sí es importante hacer esos cambios para ir avanzando en pro de cómo van avanzando las cosas. Hay que cambiar mucho las creencias y sobre todo pues hay que ver las cosas de otra manera, hay que prepararse, sobre todo en el caso de los emprendedores, de las personas que piensan a establecer un emprendimiento o tienen esa inquietud para emprender. Claro que sí. Como tú sabes, Eduardo, en este programa hablamos de emprendimiento. ¿Para ti qué importancia tiene la capacitación para proyectar, iniciar, lograr o crecer un emprendimiento? Yo pienso que es muy, muy importante
porque la capacitación, el conocimiento, te abre la visión totalmente a otros mundos, te actualiza, te permite ver cosas que no conocías o que no veías antes. Y pues básicamente de esto se trata, sobre todo en el tema de los negocios. Francisco, tú sabes que el mundo está cambiando cada minuto, cada hora, de una forma muy acelerada, y más nos vale estar preparados, más nos vale estar en el nivel adecuado para poder adaptarnos a ese contorno que, como te dije, cada día cambia. Así es, y fíjate que tienes mucha razón. Esto está caminando rapidísimo y pues las escuelas, si te avientas una carrera de 5 años y esta carrera no va en paralelo con el crecimiento tecnológico o digital, pues el día que salgas vas a estar totalmente arcaico, ¿no? Con la preparación. Sí, es correcto. Yo creo que aquí el tema de la educación es asegurarnos de hacer esos cambios desde las mismas escuelas, encauzando a las nuevas generaciones realmente para que puedan afrontar los nuevos retos en el mundo. Ejemplo, a mí me llama la atención, y ya tiene algunos años, y lo sé porque mis hijas estudiaron la preparatoria en el TEC de Monterrey. Ya las creencias, ya la visión es más enfocada hacia emprender, hacia crear tu propia empresa, a darle ese impulso que realmente es muy importante y que te cambia los paradigmas. Yo te comento algo y lo he comprobado, es creencia propia, pero normalmente nos educaron o nos siguen educando en las universidades, en las carreras, para desempeñarnos en un puesto en las grandes empresas. El ejemplo te lo puedo decir, yo estudié mercadotecnia y cuando empecé a emprender, cuando empecé a poner mis primeros negocios, pues yo me veía con el dilema de cómo bajaba esos conceptos que para mí eran elevados a mi emprendimiento. Claro. Y pues la verdad es que no había manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que agregaría que no nos enseñan a ser nuestros propios jefes, para empezar con un autoempleo, ese autoempleo convertirlo en un emprendimiento y ese emprendimiento llegue a ser una empresa. Pero tampoco nos enseñan a vender. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Y retomando el tema de tu intro, ¿no? O sea, la educación está igualita desde hace 7000 años, desde cuando los sumerios inventaron la cerveza. Años antes de Cristo, ¿eh? Exactamente. No ha cambiado. Entonces, seguimos un patrón o un programa educativo que no ha evolucionado y que cada vez está alejando más de las necesidades de las nuevas generaciones. Ya sé, me queda clarísimo. Y mira, Eduardo, yo no sé si has escuchado este término, que el emprendedor nace o se hace. Hay unos que tienen la facilidad de lo traen nato, ¿no? Que salen siendo emprendedores desde que nacen, pero habemos otros que se nos complica más, y pues nos tenemos que hacer. ¿Cómo nos tenemos que hacer? Pues a través de la capacitación, de la mentoría, del coaching, de libros, de videos, etcétera. A este respecto, ¿qué nos comentas? Claro, mira, yo te voy a decir que sí, ambos. Unos nacen o nacemos, porque yo siempre fui muy, muy inquieto desde los 13 años, creo que también es tu caso, y hay otras personas que de repente, después de estar trabajando en una empresa, siendo muy buenos en un área, de repente amanecen inspirados y dicen, bueno, pues esto que estoy haciendo para otra empresa, lo puedo hacer yo. Y ese día deciden emprender y hacer lo que bien saben. Aquí el problema, y lo menciona Michael Gerber en su libro de El mito del emprendedor, ajá, el problema es que somos tan buenos en lo que hacemos que nos metemos de cabeza a la operación. Y este tema de la capacitación va más mostrarte cómo funcionan los negocios, entender que no solamente es operarlos, ajá, para que desde un principio en tu emprendimiento
tú puedas entender que el negocio se administra, el negocio desde luego se opera, el negocio genera más clientes, pero lo más importante y el principal rol que debe hacer todo emprendedor o todo dueño de empresas es dirigir. Claro. Claro, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para algo que tampoco nos enseñan en la escuela tradicional. Es correcto. Entonces, aquí me voy a un punto. ¿Tú crees entonces que esta escuela tradicional debería de innovar? Totalmente, totalmente. Es decir, yo sé que a lo mejor materias como las matemáticas y muchas que ya están son muy buenas, pero debería haber temas más importantes como la educación financiera. Yo creo que eso es básico en estos días. Claro que sí. Temas como liderazgo, como comunicación efectiva. Esas habilidades blandas, Paco, que muchas veces no le dan importancia a las mismas empresas porque ponen a una persona o el mismo líder o el mismo emprendedor cree que porque es el jefe, pues bueno, las cosas deben de hacer de una manera, y en parte tiene razón. Aquí el problema es el cómo lo comunica, porque si no tiene la claridad, si no puede comunicarse bien, si no puede motivar a su equipo, pues nada más no va a pasar nada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, y creo que también es súper importante tener tecnología, ¿no? Porque híjole, desde Mesopotamia hasta la actualidad tenemos un maestro enfrente de sus alumnos, ¿no? Como que no ha innovado, no se ha desarrollado una tecnología diferente, aunque en la pandemia se vieron muchos cambios, ¿no? La pandemia creo que por fin sacudió a la escuela, pues con muchos nuevos emprendimientos y lanzamientos de plataformas, etcétera. Sí, es correcto. A mí me da mucho gusto que a partir de esta pandemia la gente ha aprendido a adaptarse. Ajá. Porque esta es la finalidad. Es como la evolución de las especies. Si no te puedes adaptar, pues en algún momento dejas de existir. Entonces, los nuevos emprendedores han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y de verdad te comparto, me da muchísimo gusto ver cómo algunos clientes que tengo tenían esa resistencia a la tecnología, hacer las cosas más prácticas, y ahora se han visto en esa necesidad de hacer utilizar tecnologías, aplicaciones, meterse más con este rubro, y se dan cuenta que esa practicidad les lleva también a ahorrarles tiempo valioso que pueden utilizar para otras cosas. Claro que sí. Pues la tecnología y los negocios crecen exponencialmente, y yo creo que para estar a ese ritmo pues tenemos que acceder a capacitaciones más rápidas, pero muy enfocadas al tema que estás buscando. Sí, claro, como te mencioné, finanzas personales, liderazgo, habilidades de venta, Todo esto que es necesario saber para que te puedas desempeñar mejor y para que puedas entender mejor cómo funcionan los negocios. Okay, a lo mejor estás emprendiendo ahorita, pero es mucho, mucho mejor tener ese conocimiento desde un inicio para que rápidamente te puedas adaptar, para que puedas crecer más fácilmente y no esperar a base de los golpes de la vida y la experiencia después de 30 o 40 años. Tengo casos de dueños de negocios, poder entender cómo funciona. Claro que sí, y mira, en este caso, tú y yo, que casi somos millennials, ¿no? Que estamos pues muy peleados todavía con la digitalización y con la tecnología, y que nos cuesta muchísimo trabajo, sin embargo, estamos empuje y empuje para estar metidos en ello. Yo creo que también deberíamos de agregar en los estudios pues todas estas nuevas tecnologías, cómo hablar frente de una cámara, cómo hablarle al público y pues cómo poder llegar a transmitir mensajes importantes a través del storytelling, ¿no? Muchas nuevas herramientas que están muy de moda. Claro, eso es súper, súper importante.
Es como dices, irnos adaptando, generar esas habilidades en la gente a través de la educación y pues irse adaptando a los nuevos tiempos. Es básico lo que tú estás diciendo. Hay mucha gente que hoy en día no tiene pues la manera o no sabe cómo puede hablar en público, y esto es básico, porque con esto de las redes, y te lo digo yo, tienes que estar compartiendo contenidos de valor, tienes que atreverte a hacer videitos, a lo mejor aplicaciones o redes como el TikTok, que tú dices, bueno, pues la mayoría es como para de juego. No, ya muchos profesionales están haciendo videos de en TikTok, compartiendo cápsulas de valor con temas muy importantes, y esto es verdaderamente importante, Paco, porque claro, pues claro que que estamos empezando a hacerlo, lo hacemos pues porque nos aventamos y poco a poco lo vamos aprendiendo. Sí, pero como dice el dicho, si mi abuelita hubiera usado patines, para nosotros estaríamos en otro nivel totalmente. Claro que sí. Fíjate que eso que comentas de TikTok, pues es una red social como para personas de edad, de más corta edad, ¿no? Sin embargo, van a crecer. Entonces, las empresas que lleguen a estas personas, que tarde o temprano van a crecer, van a saber de tu empresa desde corta edad, si estás mandándoles un mensaje de, ahora sí que, a su frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos jóvenes te van a conocer, y el día que crezcan, ¿qué van a decir? Necesito tal producto o servicio, voy a ir con la empresa que conozco desde hace 5 años, ¿no? Cuando yo tenía 15, hoy tengo 20, o etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante meterte a estas redes, y no necesariamente para hacer una chistosada o un bailecito, ¿no? Puedes dar información de valor, puedes dar contenido también viral, ¿no? Porque necesitamos también contenido viral para que nuestros contenidos pues estén distribuidos en varias etapas. Sí, totalmente de acuerdo, y con esto del contenido viral me viene a la mente la importancia también de compartir nuestro conocimiento, de hacer como parte de nuestra misión, hacer a través de este contenido, a través de estos medios de difusión, dejar un mensaje, plantar la semilla en alguien que quizá está dudando si es el camino correcto o no, o si quizá no tiene la idea de por dónde puedo empezar. Esto es maravilloso. O sea, esa parte de compartir y de buscar esa congruencia, a mí siempre me ha gustado. Claro que sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, hablando de plataformas, pues en la actualidad hay miles dedicadas a dar cursos en línea. Sabemos que hay unas muy buenas y sabemos que hay unas muy profesionales, pero también hay otras que dejan mucho que desear. Ya estamos muy saturados de información en todas estas redes, en todos estos contenidos, porque hay unos muy chafas, ¿no? ¿Qué crees de esto? Efectivamente, Paco, desafortunadamente el tema de el entrenamiento, los entrenamientos, el coaching y todo esto que ha tenido un boom impresionante, se ha desvirtuado. Porque como tú dices, ahora ya hay muchas ofertas, demasiadas ofertas, y esto confunda a la gente. Yo lo que le recomiendo a la gente es que se asegure que el instituto que está dando la certificación, el curso, la franquicia, sea realmente algo de renombre. Ni siquiera te vayas con la cinta porque viene de España. Y te lo digo yo porque en mis redes sociales de repente veo algunos comerciales, algunos posts ofreciendo certificaciones de todo tipo. Sí. Y cuando me voy al contenido, cuando me voy a ver qué es lo que ofrecen y cómo lo ofrecen, digo, qué pena que lo hagan de esta manera. Claro. Hoy los ves haciendo esto, el día de mañana los ves haciendo otra cosa. Cuando empezó la pandemia me ofrecieron tomar un curso para incrementar mis ventas a través de las redes, y al final era venderme una certificación. Yo dije, órale va, o sea, me abrí a ver otras opciones, y
todo estaba padre. De hecho, la chica esta estaba en Europa y teníamos que adaptarnos al horario, pero a la hora de vender después de este curso o diplomado, a la hora de vender su certificación, me di cuenta que no había mucha congruencia. Yo creo que no tuvo mucho éxito. La estuve siguiendo un tiempo después en las redes y me di cuenta que se dedicaba a otras cosas. Entonces, ese es el peligro, que hay muchas institutos, hay muchas, entre comillas, certificadoras que te ofrecen los cuernos de la luna. Ajá. Y sacan a muchas personas para que ellos traten de vender lo mismo, pero no tienen la experiencia y no tienen el soporte como cuando te certificas en una verdadera franquicia. Ajá. O en un instituto que tenga ese renombre y ese soporte a nivel mundial. Ya está. Pues sí, tienes razón. Realmente hay muchas plataformas pues que realmente están dando información como expertos, ¿no? Ahora, siempre sabemos más que otros y siempre hay alguien que sepa más que tú. Entonces, yo estoy de acuerdo que transmitan sus mensajes, pero que sean claros y verdaderos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si estás como experto en un tema, pero en que tienes un 50%, no el 100%, pues que lo comentes para que recibas pues los clientes que necesitan tu información. Y si hay un cliente que necesita información más elevada, pues pueda escoger un curso o una capacitación con esta información, ¿no? Yo creo que verdaderamente esa honestidad desde un principio es básica. Es como tú dices, decirle a la persona que se te acerca, darle a entender que no eres un supergurú, ni hacedor de milagros, ni lo sabes todo. Ajá. Pero es muy importante entender perfectamente cuáles son sus necesidades. Y yo se los digo a mis clientes, sí, o a mis prospectos cuando se acercan conmigo: necesito entender exactamente qué es lo que quieres lograr y necesito en ese proceso saber si te puedo ayudar. Claro. Porque si no te puedo ayudar, honestamente, yo te voy a recomendar o a otra persona, o te voy a recomendar un libro o algún otro curso. Pero yo creo que esa parte de la honestidad es fundamental también para poder ayudar mejor a las personas. Claro. Y aquí también hay tres tipos de cursos, ¿no? O sea, tenemos el curso de hazlo tú mismo, o los materiales de hazlo tú mismo, como puede ser un libro o como puede ser algún video tutorial para que tú mismo hagas las cosas, ¿no? Y luego también tenemos el contenido número 2, que puede ser hazlo tú mismo, pero yo te acompaño, y después okay. Tenemos un contenido número 3, que es lo hacemos por ti. Y aquí ya es, por ejemplo, pues si vas a hacer el logo para tu emprendimiento, tu negocio, pues puedes tomar un libro que te diga cómo hacerlo, puedes contratar a alguien que te diga cómo hacerlo y te acompaña hasta terminarlo, o puedes contratar a alguien que lo haga, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Y déjame, aprovecho comentarte que nunca, 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 como emprendedor o como empresario, nunca te cierres a invertir en las cosas. Es decir, está bien que haya cosas que tú puedas hacer en un principio, pero aquí piensa también el tiempo que te va a demandar, lo que vas a aprender. Pues sí, a lo mejor aprendes muy bien a hacer logotipos, tomando el ejemplo que tú dijiste. Ajá. Pero lo que tienes que entender como emprendedor es que ese no es el foco principal. O claro, que tienes una idea. Y en la medida que puedas, delega. En la medida que puedas, invierte. Porque si quieres crecer, verdaderamente tienes que invertir. Y tienes que asegurarte en que esa inversión te genere un retorno. De otra forma es gasto. Pero hasta cierto punto también, en este maravilloso mundo del emprendimiento, de las empresas, los negocios, en cierto modo conllevan un riesgo. Claro, hay que minimizar ese porcentaje de riesgo, pero tenemos, y yo creo que eso viene en la sangre de los emprendedores, es arriesgarnos a hacer cosas, atrevernos a hacer cosas para que se den los resultados. Porque si nos
paramos, y te lo digo porque en experiencia he visto muchos emprendedores. Yo quiero tomar un curso para redes sociales y yo quiero hacer mis banners y mis memes y todo. Ajá. Entonces le digo, a ver, espérame, ¿cuánto tiempo te va a llevar eso? Y si te estás quejando que no tienes tiempo, ¿qué tiempo le vas a destinar a administrar, a operar y a dirigir tu negocio? No, claro. Y aparte aquí, si tú haces un ejercicio de saber cuánto ganas por hora, pues estás perdiendo también esa ganancia, ¿no? Y estás metiendo ruido y perdiendo el flow, ¿no? Le acabas de dar un punto totalmente medular. Y yo se los pongo de esta manera. Imagínate un organigrama tipo donde arriba tienes la gerencia general, la dirección, y abajo las cuatro principales áreas, que es operaciones, recursos humanos, administración y ventas y marketing. Ajá. Pero abajo de eso hay otros niveles, ¿no? Claro. Ayudantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo los pongo en esta situación. A ver, ¿cuánto gana por hora un ayudante y cuál es su trabajo? ¿Cuánto gana por hora un gerente y cuáles son sus responsabilidades? Claro, y si no, ¿para qué lo quieres ahí, no? Exacto. Si tú como emprendedor sigues yendo al banco, sigues barriendo la puerta de tu negocio, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero si tú lo cuantificas en base al tiempo, es decir, cuánto tiempo te cuesta ir al banco, cuánto tiempo te cuesta o te toma hacer la limpieza de tu negocio, las tareas de niveles más operativos te demandan más tiempo, pero lamentablemente son las que generan menos, es decir, son menos productivas y sí. Tampoco hablando en términos de dinero valen menos. Así es. Por eso en las empresas a los directores y a los gerentes les pagan más. Claro. Y hay veces, oye, ¿por qué le pagas más a este casi no nada? No hace nada. ¿Por qué? Porque el valor de su trabajo es totalmente de tener la visión, es estratégico, estratégico, es con toma ese de poco decisiones. Tomar las decisiones adecuadas. Exacto. Y fíjate que aquí también esta situación de quererlo hacer todo genera muchísimo estrés, ¿no? Sí. Y además pierdes el foco. Exacto. Hay un libro que se llama Mastering the Rockefeller Habit. Ajá. Es del autor Bernie Harnish. Ajá. Si quieres te paso los datos para que lo compartas, claro, sí, con tu audiencia. Y aquí habla de esta parte del reto de delegar, del por qué el 96% de las pequeñas empresas y las pymes no tienen más de 10 empleados. Y esto es por creencias, porque normalmente a los dueños no les gusta tratar con más personas, incluso sus propios empleados. Claro. Y la gran mayoría de estas empresas tienen incluso 3 empleados. Entonces, si no se atreven a delegar, no pueden construir una estructura que realmente pueda soportar el crecimiento. ¿Qué pasa cuando hacen un contrato con una empresa y de repente su capacidad de producción es rebasada? Tienen que hacer 1,000 cosas y a lo mejor la respuesta es contrato más personas. Pero si no tienes los sistemas que lo soporten, si no tienes la estructura, todo eso se va a volver un relajo. Claro, y fíjate que aquí estos tips son muy básicos, ¿no? Son unos tips muy básicos, pero son tips súper importantes y que si tenemos las capacitaciones adecuadas, nos vamos a ahorrar un montón de problemas de tiempo y de dinero. Sí, claro. ¿No? Sí, claro, porque al final, si entiendes como emprendedor, como empresario, que el tiempo es el recurso más valioso que tienes, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con él? Pues ahí está la respuesta. Claro. Y si me dices, es que no puedo contratar una persona más porque no tengo presupuesto para pagar 5,000, 4,000 pesos al mes, lo que sea, sí, yo sí te cuestionaría como empresario. Si en 4 o 5 horas de tiempo al día no eres capaz de generar ese recurso a lo largo del mes, estás frito. Claro. Claro que sí. Pues, híjole, mira, tenemos el mismo problema tú y yo. Si nos dejan el micrófono, no lo vamos a soltar. Entonces, está buenísima la información. Como ya saben todos, estamos platicando con Eduardo Ortiz, coach de negocios, porque creemos súper importante que en tu emprendimiento recibas capacitación, mentoría y coaching
para que facilites tu emprendimiento, para que ahorres dinero y para que evites muchos problemas. Aquí, para cerrar, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre coaching y mentoría? ¡Ay, qué buena pregunta acabas de hacer! Es excelente. Bueno, yo doy ambos. En la certificación que tuve con Action Coach, que es una empresa de nivel mundial, déjame te lo separo de esta forma así tan fácil. Ser un mentor es compartir tu conocimiento, compartir tu experiencia, uh-huh, en mi caso, con otros emprendedores, con otros empresarios. ¿Por qué? Porque ya tengo un camino recorrido. Okay. Entonces, en base a mi experiencia, yo les puedo decir, oh, mira, muévela aquí, haz esto, ocupa esta herramienta, y es padrísimo. Y el ser coach es comenzar un proceso de transformación a partir de una conversación profunda con tus coaches, como le decimos a nuestros clientes, okay, donde en ese proceso, tal cual, si te dejas, te voy a ayudar a que cambies el chip, que cambies la manera de pensar, sí, para que te atrevas a hacer cosas que nunca habías hecho. ¿Por qué? Porque tu ser ya cambió y que empiezas a tener otro nivel de resultados. Entonces, sí es muy diferente. En pocas palabras, el coaching te ayuda a lograr tus metas. No es terapia, okay, no es motivación, no es nada de eso. Es simple y sencillamente ayudarte a lograr tus resultados. Pero te repito, es muy importante que el coach esté listo para esto. Porque si el coach no está listo, si cree que todo lo sabe, si no se compromete, si cada que hay una sesión es una dinámica de confrontación para convencerlo de por qué sí, esto no funciona. Esto no funciona. El coaching, como tú sabes, funciona como un punto de vista externo. Ajá. Ya que no estoy tan metido en tus problemas, tengo otro punto de vista, tengo otra visión y te muestro cosas para que tú salgas adelante. Sí. Pues buenísimo, buenísimo, Eduardo. Realmente creo que fue un tema muy interesante y muy importante, y creo que les va a servir mucho a los que nos vean, ¿no? Ya saben que, pues, para facilitar, economizar a la hora de hacer un emprendimiento, pues tienen que estar muy apegados a la capacitación. Oye, Eduardo, ¿algo que quieras agregar a la plática? Dos cosas, nada más como comentario. Aquí en el chat ya vi que tenemos un chat ahí para subir comentarios. Compartí los títulos de los dos libros. Ah, buenísimo. El de Mastering the Rockefeller Habit y el del Mito del Emprendedor con sus autores. Exacto. Te los recomiendo ampliamente. Les va a dar otra visión de lo que son los negocios y seguramente les va a dar ideas muy claras de cómo pueden empezar a emprender. Y pues bueno, comentarles a todos, tu audiencia, sí, que este camino del emprendimiento hay veces no parece fácil, pero en la medida de que tú tengas claro qué es lo que quieres lograr y de ahí te agarres, sí, en el camino vas a ir encontrando los cómo para hacerlo. Pero eso sí, es muy importante comenzar a trabajar, pasar a la acción, porque de nada sirve la capacitación, de nada sirve el mejor libro, el mejor curso, la mejor certificación, si al final tú no haces nada con ese conocimiento. Es decir, no te pones a chambear en lo que debes. Hazlo ya. Lo hemos dicho hazlo en ya. Otros programas, hazlo ya, ¿no? Porque nos llenamos de información, nos llenamos de herramientas, pero si no las usamos, pues ¿de qué sirve que tengas las mejores herramientas en la caja si no las sacas, ¿no? Exactamente. Y si no pasa la acción, ¿no? No, o sea, no solamente las cajas, sino haz las cosas. Hazlo ya. Buenísimo. Oye, padrísima la charla, Eduardo, padrísima. Como ya lo comenté, pues platicamos con Eduardo Ortiz, coach de negocios. Y pues bueno, me gustaría mucho saber qué opinan de lo que hemos platicado, del tema. Me gustaría saber qué les gustaría que platicáramos para la próxima sesión. Intenta usar una de estas técnicas que hemos platicado y coméntanos cómo te fue. Eso es súper importante. Si necesitas más información, con mucho gusto, lo único que tienen que hacer es contactarnos, ya lo saben. No olviden seguirnos en YouTube como Enfoque Coyotl, darnos like, seleccionar la campanilla y compartir.
En las demás redes sociales estamos en podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, en todos lados, Enfoque Coyotl, nuestra página web, enfoquecoyotl.com. Tus redes, Eduardo. Con todo gusto, estamos en Facebook como Coach Eduardo Ortiz, en Instagram también Coach Eduardo Ortiz, YouTube Coach Eduardo Ortiz, y me parece que en LinkedIn estamos igual. Seguramente en la pantalla van a estar viendo las redes de Oscar, que no nos pudo acompañar, al que le mandamos un abrazo y un saludo. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Eduardo, un placer como siempre platicar contigo, una charla interesante y mucha información que seguramente algo les va a dejar a los que nos ven para que se animen a hacerlo ya. Excelente, pues muchas gracias a ti, a tu audiencia. La verdad, el agradecido soy yo por permitirme, uno, por invitarme, y dos, por permitirme compartir un poquito de mi experiencia a toda tu audiencia. Yo seré el más encantado de saber que alguien por ahí tomó uno de estos consejos y le empieza a funcionar. Que nos comenten si tomaron uno de estos consejos. Agradezco a mi equipo por sus felicitaciones, agradezco a mis amigos, Laredo Mercado por ahí me está mandando un abrazo de mi cumpleaños, muchas gracias, gracias Eduardo, y a todos les pido que nos comenten cómo les funcionaron las herramientas que les dimos, y pues como todos los miércoles, no olviden enfocarse con impulso o impulsarse con enfoque. Muchísimas gracias, Eduardo. Yeah.